Nosotros pensamos y creemos que el trabajo con los derechos humanos y el trabajo que viene haciendo el Observatorio de la Universidad es muy importante. Y yo le decía a quienes hoy están en el observatorio que siempre es bueno un reconocimiento porque es una caricia al alma para seguir trabajando en lo que nunca debemos dejar de trabajar. Al organismo en su conjunto por las distintas intervenciones, por las distintas actividades que organiza. Así es, al organismo en su conjunto por el trabajo que vienen haciendo, no solamente desde ahora, sino anteriormente también. O sea, el observatorio debe tener como 4 años, si no me equivoco, de que ha sido creado, y me parece un trabajo muy loable, y la veo a la gente que está trabajando en este momento con muchas ganas, con mucho empuje. Así que bueno, esta fue la idea, ¿no? En un humilde presente para decir, vamos, sigamos. Justamente, seguirán acompañando los distintos proyectos, las distintas iniciativas desde la legislatura. Sí, así es. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de la Defensoría del Niño. Y bueno, así que esto es enriquecedor en estas jornadas. Estuvimos conversando, intercambiando opiniones para poder tener sugerencias y toda la experiencia que tiene este observatorio, pero además los panelistas que hoy tenemos, ¿no? Que son de suma importancia para que nos hagan aportes. ¿Este proyecto de Defensoría del Niño en qué estado está? ¿Cuál sería el objetivo? Nos estamos reuniendo con todos los sectores involucrados para que sea un proyecto de consenso, más sabiendo que ha sido aprobada, casi aprobada la ley a nivel nacional. Entonces queremos trabajar con todos los sectores para que sea aprobado en Córdoba una ley que sea del consenso de todos los interesados.